Luego de jugar la temporada pasada con el FC Barcelona, el mediocampista Philippe Coutinho ha decidido cambiar el dorsal de su camiseta que en la temporada pasada llevara el apóstrofe 14 apóstrofe. Ahora ha elegido quedarse con el número, que no tiene dueño desde la temporada anterior que quedara fuera Arda Turán y se encargara de portar del 2015-2018, por lo que ahora el brasileño ha decidido adueñarse del apóstrofe 7 apóstrofe para este año futbolístico. El ex del Liverpool ha tomado este número ante la incógnita de los dorsales que tomarán las contrataciones que ha realizado el equipo blaugrana, tales como el de Malcolm, Arthur y Arturo Vidal, quien se especulaba podía tomar el dorsal que había dejado el turco, pero ahora tendrá que elegir otro. De igual forma parece que el brasileño ha tomado el apóstrofe 7 apóstrofe luego que no lograran concretar la llegada del francés Antoine Griezmann, quien parecía prácticamente fichado por el equipo y fue hasta el último momento que se decidió por quedarse en el Atlético de Madrid. Ahora, para la temporada 2018-2019 veremos a Coutinho con el dorsal apóstrofe 7 apóstrofe en la espalda. El brasileño ahora tiene la oportunidad de continuar la leyenda que acompaña a este número, y hacer que el 9.7 brille nuevamente, indicó el club catalán a través de su página web. De igual forma hizo eco de los futbolistas que han portado esta camiseta. Luis Figo, 1995-2000 Alfonso Pérez, 2000-2001 Javier Saviola, 2001-2004 Henry Clarkson, 2004-2006 Eidur Gudjonsson, 2006-2010 David Villa, 2010-2013 Pedro Rodríguez, 2013-2015 Arda Turán, 2015-2018 Más noticias en MSN. Márquez quiere sacar el título de entrenador en Europa. Video de medio tiempo, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo de Tultitlán Andorra, la historia de Alan Peniche, su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo Murder Clown, luchador. Gracias al básquetbol la vida profesional de Murder Clown comenzó en la arena Naucalpan, cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Kanek y todo gracias al básquetbol. Medio tiempo un cancelar 00044 configuración desactivado HDHQS de lo Márquez quiere sacar el título de entrenador en Europa. Márquez quiere sacar el título de entrenador en Europa. Medio tiempo ver más videos compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 054 de Tultitlán Andorra, la historia de Alan Peniche. Medio tiempo 4:30 Murder Clown, luchador. Gracias al básquetbol. Medio tiempo 3:47 Adriana Jiménez regresa a la piscina. La Universal 2:30 promesas del fútbol en 2007, ¿qué fue de ellos? Soomin.televisión 0:53 vamos por título internacional, Torres Nilo. Medio tiempo 1:38 Arribas negó ser conflictivo, pero no sé. Deja pisar. Medio tiempo 1:25 refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo 1:47 Henry Martin compara la América con selección. Medio tiempo 0:37 Darwin calma espontáneo, regala su playera y lo ovaciona. Medio tiempo 1:20 sin Tuca, el campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo 0:54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin.televisión 0:53 la mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo 2:47 me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo 3:57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1:3 en ambos torneos vamos a llegar a finales. Henry Martín, el Universal 0:55 siguiente.